Para quienes aman la vida. Para quienes quieren superarse. Para quienes necesitan un amigo. Para vos, que sabes que las distancias no valen. La UNED ha creado un espacio para estar más cerca de vos. A partir de este momento te llevaremos noticias, información, entrevistas, fechas importantes, cultura, medio ambiente, historia de Costa Rica, tus quejas al aire, transmisiones en vivo desde todas las sedes del país. Y también evitaremos que te quiebres la cabeza con tus estudios. Esta es la UNED a tu alcance. Onda UNED. Un programa de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Escúchanos de lunes a viernes a las 9 de la noche por los 101.5 FM. Onda UNED. Acortando distancias. Acortando distancias. Esta es Onda UNED en el mundo que soñamos. Un capítulo más de esta serie especial que estamos realizando justamente en estos momentos en que el mundo se cuestiona qué es lo que viene, qué es lo que va a suceder. Y es precisamente esta época de coronavirus, esta época de pandemia, la que nos ha llevado a repensarnos, a reflexionar y a establecer las bases de cómo será el mundo el día después y los días después de la pandemia. Y para eso vamos a conversar con un amigo de Onda UNED de muchos años y con quien siempre conversamos temas de seguridad social, de empleo, de renta básica universal, que es uno de los temas que vamos a estar incorporando en esta discusión y que siempre nos ayuda desde la lectura, desde el estudio profundo de los hechos y desde la investigación. Andrei Badilla, que pertenece al Centro de Investigación, Cultura y Desarrollo CIDE de nuestra UNED, y que es un lujo tenerlo con nosotros en el mundo que soñamos. Y nos va a estar contando justamente sobre estos temas que ha investigado durante ya muchos años de pues, la seguridad social, el empleo y qué puede pasar, qué medidas puede tomar el Estado Social de Derecho en un momento como este, en que el mundo se paraliza, en que todo el mundo tiene un profundo temor de qué va a pasar con la economía, máximo en un país tan dependiente del turismo, que ahora está en cero, donde se han paralizado un montón de industrias. Pero donde también se han activado otras oportunidades, bueno, ¿qué puede pasar en ese escenario? Y para eso comenzamos entonces la conversación con Andrei, tal vez contándonos un poco desde tu expertise, desde esa investigación que has realizado de la seguridad social en Costa Rica, ¿qué está ocurriendo con la seguridad social? ¿Está respondiendo a la crisis? Y más o menos, ¿qué elementos ves que se pueden que se pueden aprovechar de ese modelo de social de derecho de nuestro país para, del Estado Social de Derecho, para crear salidas a esta crisis? Hola, muy buenos días. Tengan todos y todas ustedes, las personas que nos siguen a través de esta transmisión de OndaNet. Muy agradecido por esta invitación que me realiza el equipo de OndaNet. Para mí, una de las instituciones más importantes de la UNED, la universidad a la que yo pertenezco. Atendiendo la solicitud que ustedes me realizan, yo quisiera referirme primero al gran desafío que representa la pandemia para la seguridad social en Costa Rica. La historia de la humanidad está llena de pandemias a lo largo de su historia, valga la redundancia. Pero esta se distingue de las otras en al menos cuatro grandes motivos. La primera es que tiene una tasa de transmisión muchísimo más alta. La segunda es que tiene una tasa de mortalidad muchísimo más alta. Más alta en relación con otras pandemias que nosotros hemos vivido, como por ejemplo el H1N1 o la gripe aviar, o incluso la famosa gripe española de 1918. El tercer punto es que no existe nadie que esté inmunizado para este tipo específico de coronavirus. Y el tercero es que no contamos con tratamientos, ya sean vacunas o con otro tipo de medicación que podría ser útil para aliviar los síntomas o paliar los contagios. Esto ha llevado a la seguridad social a enfrentar una serie de desafíos. Lo principal es que la medida más efectiva para luchar contra la reproducción o el factor básico de reproducción de la enfermedad es el distanciamiento físico. Es importante decir que el distanciamiento es físico, no social. Es decir, los enlaces sociales siguen estando presentes a través de los medios de comunicación, las redes sociales y demás. El distanciamiento es meramente físico.
Y esto acarrea una serie de dificultades, no solamente sociales, sino también económicas. Por ejemplo, la seguridad social aplica el distanciamiento físico como una estrategia que lo que pretende es aplanar la curva de contagios. ¿Por qué? Porque aplanar la curva de contagios nos garantiza que la capacidad instalada del sistema de seguridad social nacional no sea superada por la demanda del servicio. Inevitablemente todos estaremos contagiados en algún momento por el coronavirus. Sin embargo, no todos tendremos efectos mortales. Sin embargo, con tal de no saturar la capacidad instalada, se instaura el distanciamiento físico. Inevitablemente, la situación esperada a partir de este tipo de medidas podría resumirse en tres grandes impactos. Muy probablemente estemos ya ingresando en un proceso de recesión a nivel mundial. La economía se empieza a contraer, los niveles de crecimiento de la economía también tienden a disminuir. Lo segundo tiene que ver con un aumento del desempleo y inevitablemente un agravamiento de la pobreza. Sobre el empleo, vale recordar que para el último trimestre del año 2019, Costa Rica se enfrentaba con la tasa de desempleo más alta de las últimas décadas. Era el 12.4%. Y la tasa de informalidad, que esto es muy importante, era del 46.7 o 0.4% del total de la fuerza de trabajo. Muy probablemente cuando la encuesta continua de empleo del INE revele los datos relacionados con el empleo y la informalidad para el primer trimestre del 2020, veamos un repunte significativo. Y esas son malas señales para la seguridad social. ¿Por qué? Porque en épocas de crisis, la seguridad social depende muchísimo de las contribuciones. Los gastos se incrementan, el gasto se incrementa, la demanda, por ejemplo, de equipamiento médico o de bienes y servicios o insumos también aumenta, pero las contribuciones disminuyen. Y esto ha llevado al gobierno a tener que plantear una serie de políticas públicas extraordinarias que conocemos como el Plan Proteger. El Plan Proteger lo que pretende esencialmente, haciendo un súper resumen de ello, es mitigar los efectos que tiene sobre el empleo la aplicación de esas políticas de distanciamiento físico. Una de estas instrumentos consiste en el bono proteger. El bono proteger consiste en una transferencia de dinero a aquellas personas que han visto sus ingresos disminuidos, ya sea porque se encontraban en condiciones de informalidad, su jornada laboral fue reducida, alguna suspensión de la relación laboral o sencillamente la empresa quebró o fue suspendida. Es muy importante el bono proteger porque es el primer antecedente de un pseudo o casi seguro por desempleo. La seguridad social, antes de continuar, yo quisiera como definir qué es la seguridad social antes de entrar, por ejemplo, a describir o a dialogar o a analizar los instrumentos que posee la seguridad social para combatir, por ejemplo, la crisis y la pandemia mundial. Haciendo un punto y aparte, la seguridad social se refiere a un conjunto de políticas e instituciones que lo que pretenden es gestionar los riesgos asociados al ciclo de la vida. ¿Cuáles son los riesgos asociados al ciclo de la vida? Pues invalidez, la vejez, la muerte, y en algunos lugares del mundo también el desempleo es un riesgo asociado al ciclo de la vida. En Costa Rica contamos con algún tipo de protección para los elementos que acabo de mencionar, como la invalidez, la vejez, la enfermedad, la maternidad, pero no contamos con un seguro de desempleo. Esta tal vez podría ser una medida que el Estado costarricense debería considerar como una medida de largo plazo en condiciones de alto desempleo. Y esto es algo que viene desde atrás. O sea, ya hemos visto que la tendencia de los últimos 10, 20 años es una tendencia creciente de los niveles de informalidad y de desempleo en el país. Y esto necesariamente también es atravesado por un tema muy difícil en Costa Rica, que es el tema de la reactivación de la economía y el problema fiscal. Que, teniendo presente esto, ¿qué instrumentos
posee la seguridad social como para combatir o tratar de aplacar los impactos negativos de la crisis mundial que genera la pandemia por el coronavirus. El más importante es que nosotros contamos con un sistema de seguridad social robusto, cuyos pilares o sus pilares axiológicos, los valores que los rigen, son la solidaridad y la universalidad. ¿Qué significa solidario? Significa que usted aporta desde sus posibilidades y recibe según sus necesidades. Y universal es que cubre, y esto es muy importante, cubre a todos los habitantes del territorio y no solo así a los habitantes. Esto es importante porque hay un gran discurso de odio presente en la sociedad costarricense hacia las poblaciones migrantes. Si uno examina los datos en relación a la población migrante costarricense, el balance de aportación es muy positivo. El 67%, aproximadamente el 67% de toda la población migrante en Costa Rica cuenta con alguna forma de aseguramiento. Puesto en otros términos, 7 de cada 10 personas migrantes en Costa Rica contribuye a la seguridad social. En términos económicos, el balance de aportación es superior a los 120 mil millones de colones, pero el consumo total que hacen es de aproximadamente 40 mil millones de colones, lo que nos da un balance positivo de aportación de más de 80 mil millones de colones. No es cierto que las personas migrantes vengan a destruir la seguridad social. Eso es un discurso de odio que no tiene ni pies de cabeza. Pero además es innegable la aportación de las personas migrantes en sectores muy específicos de la economía. Costa Rica, nosotros como país hemos logrado altos niveles de educación y eso ha hecho que haya un desplazamiento de los empleados desde un sector primario de baja especialización hacia sectores de mayor especialización, particularmente en el sector terciario o de servicios. Esta demanda de trabajadores en el sector primario, particularmente en la agricultura y la construcción, es suplida por las personas migrantes, ya sean trabajadores temporales que vienen a la zafra o a la cosecha de melón o naranja, o que trabajan en el sector construcción. En otras palabras, también es positivo para nuestro país la migración. Por eso no hay que caer en estos recursos de odio. Sin embargo, también es cierto que ante escenarios como el actual, algunos países no han tomado las medidas necesarias en el tiempo correcto y muy probablemente miremos en el mediano plazo algunas consecuencias aún no previsibles, por ejemplo, del desacierto de la administración Ortega en el manejo, del presidente Ortega en Nicaragua, en el manejo de la crisis por el coronavirus. Teniendo sí, esto presente. Se hablaba en el caso de Nicaragua de hasta 66 muertos de neumonía, que ni siquiera se decía de qué tipo de neumonía y que podían ser incluso coronavirus. Entonces, podría ser que tuviéramos datos de enfermedad que no están contabilizados y que pueden luego tener un peso sobre nosotros. Incluso creo que se hablaba el sábado de hasta equipar como una especie de hospital de campaña en Upala para atender a esta población. Lo que señalas es correcto. Yo quisiera añadirle lo siguiente. Recordemos que Costa Rica tiene también un campo de refugiados permanentes en la zona norte del país. Creo que está ubicado en La Cruz. Esto es muy importante porque son una especie de retos para los que la seguridad social costarricense no estaba preparada. Por ejemplo, nosotros con la crisis de los migrantes haitianos y africanos, nunca estuvimos preparados para los retos epidemiológicos que traía este tipo de migración. Por ejemplo, con enfermedades que Costa Rica tiene muy baja prevalencia o que estaban en Costa Rica altamente erradicadas, como por ejemplo la tuberculosis. Recordemos que el Estado costarricense es un Estado social de derecho. Eso significa que hay responsabilidades constitucionalmente establecidas y una de ellas es el derecho a la salud, no solamente en la exigibilidad del respeto y la protección y la garantía del derecho, sino que también que, por ejemplo, ese es un caso de la población migrante que tuvimos, una mujer embarazada, creo que era africana o haitiana, no estoy seguro, bueno, esta mujer tenía el derecho, el total derecho a la seguridad social y su hijo está protegido por el Código de Niñez y Adolescencia como parte de la población asegurada por cuenta del Estado.
eso trae sus retos, por supuesto, incluye muchos desafíos propios de la época actual en la que vivimos, de mucha interconectividad y de altos niveles de desigualdad. Yo quisiera hacer un punto sobre, un punto y aparte para poder referirme a otros temas. Y quisiera retomar el tema del desempleo y el seguro por desempleo. El seguro por desempleo es una herramienta muy, muy útil porque nos permite, por ejemplo, al menos cuatro grandes aportes, por ejemplo. Un segundo. El seguro por desempleo permite esencialmente cuatro cosas. Mantener un nivel digno de vida, eso es lo primero. Asegurar niveles básicos de consumo y de producción, que es lo segundo. Lo tercero es que evita o contiene el aumento de la pobreza y sostiene las contribuciones a la seguridad social. Esto es muy importante. Por ejemplo, en España se habla de un ingreso mínimo vital. Eso lo que significa es que ninguna persona reciba menos de un salario mínimo de manera tal que se mantengan los niveles de consumo. En toda crisis hay compañías o empresas que se van a ver afectadas, pero van a haber otras que van a ser las grandes ganadoras. Muy probablemente en esta crisis vamos a ver que las compañías relacionadas con los seguros, la atención médica y hospitalaria, las farmacias, los servicios de entregas, disculpen, y algunos otros tipos de empresas van a ver un aumento en sus ganancias, mientras que otras, particularmente aquellas asociadas como las micro y pequeñas empresas, van a ver una disminución o van a tener un impacto muy, muy negativo en su desarrollo. Ok, el seguro de desempleo podría paliar este tipo de impactos negativos o al menos contener los posibles impactos negativos. Si bien tal vez no reduzca la totalidad de la pobreza en Costa Rica, podría impedir que haya un agravamiento o un crecimiento muy grande. De la mano, pero hay un gran problema con el seguro de desempleo. El seguro de desempleo es una transferencia monetaria, es una transferencia de dinero condicionada. ¿Cuál es la condición? Haber tenido un empleo y haberlo perdido y cumplir ciertos requisitos. Como mencioné al inicio de la entrevista, el bono proteger funciona como una especie de pseudo o de casi seguro de desempleo, pero la transferencia monetaria también son las posibilidades que lo permiten, las posibilidades actuales que permiten, es muy poquita, son 125 mil colones para algunos y 62 mil 500 para otros. Se habla de otro instrumento que posee la seguridad social, muy similar a este, pero que es una transferencia no condicionada. Y esta se conoce como la renta básica universal o la renta global. ¿Qué es esto? Pues, primero, la renta básica global o la renta universal es un instrumento de la seguridad social. Es una transferencia no condicionada. Significa que se le asigna a, en algunos documentos se habla a la totalidad de los habitantes de un territorio y en otros se habla a los ciudadanos, a los y las ciudadanos y ciudadanas de un territorio, que consiste en la asignación de una transferencia de dinero a la totalidad de la población, sin importar su nivel de ingreso. Se le asignaría un ingreso universal a todas las personas. ¿Por qué? ¿Y es esto posible? Que es quizás las cosas que más nos interesan. Bueno, lo primero que se habla de la renta básica es que al garantizar una renta básica universal, se garantiza un nivel mínimo de vida para la totalidad de la población. Y por tanto, es un instrumento útil a través de transferencias monetarias o de transferencias de dinero para combatir la pobreza. Lo segundo, al tener un ingreso constante, toda la población, se garantizan que las contribuciones a la seguridad social también sean estables. Lo tercero, y esto tiene relación con el emprendedurismo, es que hace menos riesgoso los emprendedurismos. Es decir, las personas podían emprender más o tener trabajos autogestionados, o, digamos, sean estas MIPYMES o de otra índole, sin el temor de saber que están arriesgando demasiado o de ser víctimas de, por ejemplo, de crisis como la actual. Entonces, es un instrumento que permitiría, por ejemplo,
gestionar el riesgo o la incertidumbre que conlleva los emprendedurismos o la autogestión del empleo. Y el cuarto punto, que es quizás uno de los más importantes, es que al tener un ingreso mínimo vital, las personas van a tener mayor confianza, mayores instrumentos para renegociar mejor o negociar mejor los contratos salariales. Al garantizarse niveles mínimos de vida, las personas, por ejemplo, y hablo aquí de las personas migrantes o incluso de las personas nacionales o residentes que se desempeñen en el sector primario, o segundo, no tendrían que verse en necesidades de dumping salarial. Cuando hablo de dumping salarial, lo que quiero decir es negociaciones de salariales que son hacia la baja. Dada la alta competencia por acceder a cierto tipo de empleos, en ocasiones las personas están dispuestas a trabajar por un ingreso menores de los que son necesarios para garantizar un nivel mínimo de vida. Este dumping salarial en condiciones de una renta básica universal, pues serían, no sé si serían imposibles, pero serían más difíciles. La gente estaría menos dispuesta a negociar salarios hacia la baja. Como cualquier instrumento, este tiene también sus deficiencias. Una de esas deficiencias es que se piensa que al garantizar una renta básica universal habría un menor incentivo para que la gente se formara más, tuviera mayores niveles de capacitación o de cualificación. Esto no necesariamente es cierto. Los pequeños experimentos realizados a nivel mundial, por ejemplo, en el caso finlandés, han demostrado que ha tenido un impacto muy positivo en no solamente en la calidad de vida de las personas, sino también que las personas se sienten más agradecidas y sus niveles de productividad mejoran, porque su vida ha mejorado también. En España actualmente se discute pasar del ingreso mínimo vital hacia una renta básica universal. En condiciones como las actuales, donde hay una recesión económica y gran parte de las actividades económicas relacionadas a servicios han sido delegadas al teletrabajo, a la automatización, es decir, la robotización. Se habla, por ejemplo, de cómo mantener los niveles de consumo y de producción cuando hay una disminución real de los salarios, ya sea por una reducción de la jornada o sencillamente porque los niveles de producción y de crecimiento de la economía han disminuido. La renta básica universal podría ser una alternativa que nos permita mantener los niveles de consumo y de producción. Entonces tenemos dos grandes instrumentos con los que cuenta la seguridad social. Uno podría ser la aplicación del seguro de desempleo y el otro el de la renta básica universal. Sin embargo, la aplicación de estos dos instrumentos requiere de otros insumos, como por ejemplo una política fiscal de carácter progresiva, algo que en Costa Rica no hemos logrado. Y lo segundo es un crecimiento de la economía mayor. ¿Cuáles son los principales obstáculos para el crecimiento de la economía en Costa Rica? Bueno, que somos altamente dependientes del exterior, particularmente de los Estados Unidos. Actualmente estamos viendo un golpe muy severo en el sector de la exportación y en el sector turismo, dos de los sectores más dinámicos de la economía costarricense. Por otro lado, es necesario, por ejemplo, lograr una banca de fomento y de desarrollo que esté focalizada en las poblaciones más vulnerables, por ejemplo, mujeres, y además que ponga el énfasis en las micro y pequeñas empresas. Por ejemplo, en Costa Rica, aproximadamente el 33% de todas las empresas son MIPYMES. Sin embargo, si observamos el caso europeo, en algunos países, por ejemplo en España, esta cifra supera el 70% de la totalidad de los empleos son creados por MIPYMES. Y en algunos países de Europa, esta cifra alcanza el 90% o superior. Sin embargo, en Costa Rica no contamos con las políticas públicas adecuadas que permitan los emprendedurismos y el apoyo a las micro y pequeñas empresas. Desde el centro de investigación donde yo laboro, nuestro director y otros compañeros del centro han venido proponiendo una serie de políticas fiscales o de políticas monetarias de otro tipo que pretenden contener este tipo de impactos
negativos. Inevitablemente la crisis nos va a empobrecer a todos. Lo que debemos lograr en este momento es que el costo asociado a la crisis sea repartido de la manera más justa y equitativa por todos los estratos de la población. Y esto necesariamente requiere del apoyo del sector privado y del sector público. A grandes rasgos, eso podría ser una alternativa. Muchas de las medidas que hemos visto del gobierno van en torno a tomar ese dinero, porque vamos a ver, la renta básica tiene mucha lógica en un mundo en que cada vez se están automatizando más cosas, se requieren más personas para realizar la misma labor, y hay muchas de las decisiones humanas que están siendo otorgadas a los algoritmos y a las máquinas, ¿verdad? Entonces, en ese escenario hay mucha gente que hacía trabajos mecánicos, manuales, que va a quedar totalmente fuera del mercado laboral, y reconvertir a esa población a los nuevos requerimientos del sistema va a ser muy difícil, porque se requerirían años de formación para que una persona pueda subir ese peldaño. Entonces, mucha de esa gente va a quedar simplemente fuera de la economía. Y es medidas como la renta básica global la que permitiría, digamos, que todo el mundo pudiera vivir decentemente en este mundo, reducir la pobreza y además garantizar el consumo para que todas las empresas funcionen. Sí, primero, sí, adelante. ¿De dónde sacar esos ingresos? Y, digamos, en un escenario en el que lo que se ha planteado es este famoso impuesto solidario a los salarios, casi que esa ha sido la mayor medida, pero ninguno de estos sectores ganadores, grandes ganadores de la economía, está siendo afectado directamente, se los está dejando ganar a la libre, básicamente. Sí, sobre lo que vos señalás, yo creo que podría comentarlo de la siguiente manera. Actualmente se habla de una transición de la economía, del capitalismo, hacia algo que se conoce como el capitalismo postindustrial. En el capitalismo industrial, la producción en masa es quizás lo central, y esto generaba muchos empleos, generalmente aquellos relacionados con la manufactura, algo que nosotros vimos en Costa Rica durante muchísimas décadas. Sin embargo, en el capitalismo postindustrial hay una transición hacia el sector de los servicios. ¿Cuál es la principal diferencia entre el uno y el otro? Que la demanda de trabajadores en el capitalismo industrial era de baja especialización, mientras que en el capitalismo postindustrial, al ser esta relacionada con el sector servicios, esto requiere trabajadores y trabajadoras de mayor calificación. Por ejemplo, que manejen uno o dos idiomas, que tengan un nivel de ofimática, algún título universitario, ya sea en administración de empresas, ingeniería o demás. ¿Por qué? Porque los empresarios, los grandes empresarios han visto que es mucho más barato para ellos automatizar la producción de manufactura a través de la implementación de inteligencia artificial o de robots que pagar, que no se cansan, a los que no hay que pagarle seguridad social y tal. De manera tal entonces que han preferido invertir en la automatización de la producción que en contratar más personal. Y eso tiene sus consecuencias. Entonces hay un gran desplazamiento de trabajadores que tal vez no están lo suficientemente calificados para desplazarse hacia el sector servicios. Esto no significa que, no se trata de responsabilizar, de culpabilizar a los trabajadores de baja especialización. Sencillamente, digamos, eso tiene que ver con una política nacional de educación, de transición de la economía. Y no es tan necesariamente cierto. Tendríamos que revisar los datos del INEC para saber si los niveles de desempleo están asociados a los niveles de calificación. Yo al respecto no he tenido la oportunidad de profundizar. Prometo hacerlo posteriormente. Ahora, sobre la renta básica universal como una estrategia para contener los impactos de la crisis, yo quisiera hablar sobre esto un poquito más. Inevitablemente, en los años venideros, veremos el resurgimiento de nuevas y tal vez peores pandemias. Esto asociado a varias cosas. El cambio climático y el colapso ecosocial mundial inevitablemente traerá el resurgimiento de nuevas enfermedades. El deshielo de los polos probablemente va a volver a traer una serie de virus y bacterias que probablemente nosotros no vivimos.
Y el movimiento antiintelectualista, particularmente el movimiento antivacunas, ha traído nuevamente enfermedades ya erradicadas o que ya teníamos controladas, como la rubiela y el sarampión. Nueva York nuevamente es uno de esos lugares. Esto es importante porque hay una serie de decisiones de política pública que no pueden ser dejadas a la libre, dado que representan una amenaza para la seguridad pública. Voy a poner dos ejemplos. El primer, en Alemania, por ejemplo, se considera que el derecho a la educación sexual es un derecho de las personas, y de los niños, niñas y de los y las adolescentes. Y que si una persona, un padre de familia, decide prohibirle a una persona, a niña o adolescente, el derecho a la educación sexual, es penado por ley. Digamos, es sancionado incluso con cárcel. ¿Por qué? Porque la ausencia de educación sexual dispara el brote de enfermedades de transmisión sexual y embarazos a adolescentes, que finalmente es una forma de arrebatarle a estas personas una parte de su vida. Y la segunda tiene que ver con la obligación de la vacunación. En Costa Rica, la vacunación es obligatoria, y es obligatoria porque hay un bien superior, hay un bien común, hay un bien público que debe ser resguardado. Actualmente estamos viviendo el impacto de la ausencia de una única vacuna a nivel mundial. Entonces hay una serie de medidas, de decisiones que tienen que ser tomadas con base en evidencia, considerando elementos del bien común como un bien superior y supremo que debe ser resguardado, que finalmente es la vida, el resguardo de la vida. Sobre el tema de cómo financiar la renta básica universal, la renta básica universal plantea, va de la mano y es muy importante, con una política fiscal de carácter regresiva. Como la renta básica se aplica a todos los habitantes del territorio o a todos los ciudadanos, incluidos los ciudadanos de los deciles más ricos, o sea, de los sectores más ricos de Costa Rica o del mundo o del país en cuestión, necesariamente esos tienen que ser justamente grabados y de manera progresiva para que haya una tasa de retorno lo suficientemente sólida o robusta que permita el financiamiento de la renta básica. Creo que es importante no perder de vista que el gasto que hace una persona, en términos muy sencillos, es el ingreso de otra. La economía se maneja de manera cíclica. Es decir, los ingresos que yo percibo ahorita fueron el gasto de otra persona. Sin embargo, no es completamente cierto que el trabajo es la única forma de ingreso. Por ejemplo, la principal forma de ingreso, y esto ha sido arduamente discutido y demostrado por los trabajos de Piketty, es la herencia y no el mérito. Entonces, en estos términos es importante contar con una política fiscal que nos permita tener una base robusta de financiamiento de la renta, que al fin y al cabo todos ganamos con ello. En una sociedad donde los niveles de pobreza se aproximan a cero, esto trae muchísimos más beneficios que perjuicios. Usted podría ser perfectamente rico en las condiciones actuales, pero con niveles de criminalidad muy altos, te ves enclaustrado, te ves enjaulado en ciertos lugares del país y no puedes disfrutar de una vida digna ni sana. La salud es algo que supera la mera salud física. No existe, por ejemplo, salud sin salud mental, no existe salud sin un medio ambiente sano, no existe salud sin salud bucodental, no existe salud sin derecho a una educación sexual. La salud es un bien superior que está resguardado por la seguridad social y que requiere de este tipo de instrumentos. Pero además, en este momento específico en el mundo, esto funciona con las distancias, ¿verdad? Funciona como una especie de experimento social que pone en evidencia muchos de los grandes fallos del planteamiento económico ortodoxo dominante en el mundo y en Costa Rica. Actualmente, por ejemplo, sabemos que hay una distinción ontológica central entre la atención pública en salud y la atención privada. En este momento lo estamos viendo. Es decir, mientras la salud pública intenta hacer prevención, promoción de la salud a través de principios universales y solidarios, la salud privada, el negocio de la salud, lucra con la enfermedad.
pero no es lucrativo este momento de crisis como la pandemia porque es muy costoso. Las pruebas de esto, las pruebas más contundentes en relación con esto, las podemos ver en aquellos países que no cuentan con un sistema de seguridad social robusto. El mejor ejemplo de esto es Estados Unidos, que actualmente tiene la mayor cantidad de brotes, la mayor cantidad de muertes, y aquellos que han sobrevivido al coronavirus se han visto, y no cuentan con un seguro lo suficientemente grande, se han visto en la necesidad de pagar fortunas millonadas solamente por el derecho a la salud. Y esto es un problema muy, muy grave. Esto necesariamente, retornando a Costa Rica, y perdón por poner el énfasis en esto, pasa necesariamente y está de la mano con una política fiscal de carácter regresivo. Y yo apostaría no solamente por los instrumentos de distribución en de redistribución en especie, como por ejemplo la caja, sino por otros instrumentos de distribución monetaria, ya sea esta, como mencionaba anteriormente, el seguro por desempleo, la renta básica universal, porque los instrumentos actuales son como insuficientes. Por ejemplo, algunas transferencias monetarias están relacionadas con las becas de Avancemos y con otro tipo de insumos, digamos, pero todos están condicionados. Si lo que queremos es mantener, digamos, cierta calidad de vida para todos los habitantes del territorio y combatir quizás el mayor flagelo de Costa Rica, que es la desigualdad y la pobreza, es necesario garantizar una condición mínima de vida para todos los habitantes del territorio. Y esto es la discusión más difícil. ¿Por qué? Porque en nuestro país contamos con unas élites. En mis trabajos he sostenido que Costa Rica tiene unas élites que se han sostenido sobre la base de dos grandes pilares. Uno, lo que llamamos en ciencia política reglas cartel, es decir, el control y el acceso a los puestos de poder, de manera tal que al ingresar a estos puestos de poder, las personas puedan crear condiciones para acceder a ellos que solamente los suyos satisfacen. Y la segunda característica son condiciones fiscales complacientes. Y actualmente lo vemos, el mejor ejemplo de ello es la respuesta de UCAEP ante la crisis. La UCAEP y ciertos sectores de los medios de comunicación, incluso en estos momentos, insisten en atacar al sector público. Insisten en que el costo asociado a la pandemia sea asumido por el sector público. Y veamos, esto no es justo. ¿Por qué? Porque el costo asociado tiene que ser distribuido de la manera más justa entre los sectores públicos y privados. Es decir, ¿quién va a consumir lo que producen las empresas si los niveles los niveles de salarios, de ingresos de las familias se disminuyen o los niveles de pobreza se aumentan o agravan? Es una contradicción en el pensamiento. Si bien es cierto, existen alguna serie de situaciones en el sector público que merecen una discusión crítica bajo criterios de razonabilidad y factibilidad, no es cierto que la situación en el país o la situación actual sea producto exclusivamente o mayoritariamente, como plantea la OCAEP, del sector público costarricense. Por ejemplo, es bien sabido y en uno de mis trabajos que los sectores relacionados a la OCAEP y al sector privado de Costa Rica han hecho todo lo posible porque no se graben los grandes flujos de capital en el país. Muchas de las medidas actuales son en términos que benefician a la OCAEP. Por ejemplo, la moratoria del impuesto del valor agregado y de rentas y otro tipo de aranceles, si bien puede tener un impacto positivo en el empleo, beneficia mayoritariamente a los dueños de las empresas y no así, por ejemplo, a los y las trabajadores, que son al final, es el consumo lo que sostiene una economía como la nuestra. Y sería mucho más efectivo, por ejemplo, dar un incentivo, un subsidio complementario a los salarios para mantener los salarios y así los niveles de consumo de las compañías o de las empresas.
y no, por ejemplo, incentivar la posibilidad de la suspensión de los contratos salariales. Fue también otro de los grandes aciertos que tuvo, aciertos no, uno de los grandes, la palabra que quiero buscar es beneficios que obtuvieron las empresas. Hasta ahora la mayoría de las medidas han beneficiado a las empresas y en mucho a las grandes empresas. Tenemos una consulta de José Gregorio Soro. Buenos días, ¿qué tan viable es que la caja tenga cuotas para emprendimientos familiares en función de la etapa de su desarrollo empresarial? Por ejemplo, una empresa familiar que arranca de cero puede inscribirse en la caja con unas cuotas iniciales que conforme la empresa se consolida pueden ir ajustándose al pasar el tiempo. ¿Podría ser una medida para disminuir la informalidad que ha sido el sector más afectado de la crisis? Es una de las preguntas que nos llega a nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a todas las personas que nos ven. ¿Cómo ve la propuesta, Andrei? Sí, primero un saludo a los y las compañeras de la zona norte. La pregunta que hace Soro es muy buena. Se ha venido hablando que uno de los principales problemas relacionados al alto nivel de informalidad en los trabajadores independientes es que la contribución es por partida doble. Es decir, el trabajador independiente contribuye un porcentaje similar al que tendría que contribuir, por ejemplo, un trabajador dependiente. Es decir, la contribución que hace el patrono más la contribución que hace el trabajador. En otras palabras, el trabajador independiente tiene un porcentaje de contribución similar al que un trabajador dependiente tiene, pero que está repartido en dos partes. Esto supone, o es una de las principales causas por las cuales la informalidad en Costa Rica es alta, porque genera un desincentivo. Es decir, se castiga, bueno, tal vez no sería la palabra apropiada, pero se le dificulta a un trabajador independiente tener un nivel de aportación tan alto. Una de las hipótesis que estoy actualmente planteando en mi tesis doctoral es que si se disminuyera el porcentaje de aportación a un nivel más justo, esto tendría un efecto positivo en los niveles de formalización de la economía. Y apostaríamos ya no al porcentaje de contribución, sino a la cantidad de asegurados, que es algo que nos importa mucho. Entonces, la pregunta de Soro, la pregunta que en realidad es una propuesta, es viable. Es decir, la Seguridad Social costarricense tiene necesariamente que discutir el porcentaje de asignación de los trabajadores independientes para que este sea lo más justo posible, sin debilitar a la Seguridad Social, que permita mayores niveles de formalización, pero y sobre todo que no sea una contribución doble. Es decir, ¿por qué? Porque además castiga los emprendimientos y aumenta la informalización. Y ese es el principal problema. Muy probablemente veríamos que al disminuir la cuota de aportación, al convertirla, digamos, en una aportación, cuando yo soy trabajador independiente, soy mi propio patrono, pero también soy un trabajador. Convirtámoslo en un solo rubro, a trabajador independiente, con un porcentaje de aportación similar al que realiza cualquier trabajador. Eso sería una estrategia muchísimo más eficiente porque permitiría aumentar los niveles de formalización en el empleo y, por tanto, los ingresos por contribuciones. Recordemos que actualmente casi el 50% de la fuerza de trabajo de Costa Rica se desempeña en el sector informal. Y esto castiga a la Seguridad Social. ¿Por qué? Porque en momentos de crisis los gastos aumentan y los niveles de contribución disminuyen. Los gastos aumentan porque es necesario invertir más en medicamentos, insumos, en equipo o en inversiones extraordinarias, como por ejemplo la construcción de espacios adecuados, pero los niveles de contribución disminuyen por el aumento del desempleo, por el aumento de la informalidad o los niveles de subempleo. Esto necesariamente obliga al Estado a tener que sostener a la Seguridad Social, y aquí hago un punto, recordemos que el Estado tiene la responsabilidad de crear las rentas suficientes para sostener a la Seguridad Social, de aumentar las transferencias fiscales. Y esto no es necesariamente correcto para nuestro país en una situación, en un escenario de una política fiscal que es mayoritariamente regresiva. Creo que respondí.
Sí, adelante. No, muchas gracias, André. Y tal vez un minutito más para que hagas como un resumen de las principales ideas que quisieras dejar en la mente de la audiencia el día de hoy. Y de verdad súper agradecidos por esta conversación que hemos tenido con muchísimos temas y que podría durar mucho más, pero bueno, ya nos gana el tiempo, André, y así que tal vez un pequeño resumen de las principales ideas que quisieras dejar. Sí, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Son un muy buen equipo y siempre me siento muy complacido de poder conversar con la calidad de equipo que tiene Ondonet. Las principales ideas que yo quiero enfatizar son las siguientes. La seguridad social cuenta con instrumentos. El seguro de desempleo, la renta básica universal y la seguridad social, entendida como la caja, son quizás los instrumentos más importantes para combatir los efectos negativos de la crisis por la pandemia. Sin embargo, es imposible sostener esos instrumentos en el mediano y largo plazo si no se cuenta con una política fiscal de carácter regresivo. Y es además imposible sostener un sistema de seguridad social robusto, universal y solidario sin además contar con una política de reactivación de la economía. Es muy importante pensar en el bien común, en el bien de las personas, a través de una política que incentive la economía, que ponga el énfasis en las MIPYMES, en una política fiscal de carácter regresivo y que por favor tome en consideración el seguro de desempleo y la renta básica universal como una medida para paliar las pandemias venideras y los futuros retos. Gracias, Andrei, y muchas gracias a vos que has estado en sintonía de este programa que te llevamos, El Mundo que Soñamos, ¿cómo será el mundo después del COVID-19? Y lo seguimos imaginando aquí a través de Onda UNED. Mañana conversamos a esta misma hora, a las 11 de la mañana, con Silvia Regina. Ella es teóloga de la liberación y vamos a estar conversando temas súper interesantes con ella también, viendo esta perspectiva del COVID-19 desde diferentes visiones. Ya la teníamos el viernes. ¿Cuál es la situación de los estudiantes de la UNED en Talamanca, en una zona donde no hay acceso a la virtualidad tratando de estudiar o hay muy limitado acceso a la virtualidad tratando de estudiar? Hoy con Andrei Padilla analizando otros aspectos de seguridad social y economía y mañana desde la Teología de la Liberación. También estamos todas las noches a través de Costa Rica Radio 101.5 FM y el canal 13.3 de Televisión Digital con el programa Onda UNED. Y pues te acompañamos con mucha más producción, como siempre, en estos momentos en que necesitamos aprender y conectarnos con el mundo y con lo que está pasando también en nuestro país. Muchísimas gracias. Quien estuvo en el Control Master, José Alberto Navarro, quien te acompañó aquí en los micrófonos y en las cámaras, Sebastián Fournier. Y muchísimas gracias a Catalina Montenegro en la producción y a André Padilla, que nos acompañó desde su casa. Gracias y hasta luego, nos vemos mañana. Para vos, que sabes que las distancias no valen, esta es la UNED a tu alcance. Onda UNED. Escúchanos de lunes a viernes por los 101.5 FM o desde cualquier computadora en el mundo por OndaUNED.com. Onda UNED, acortando distancias.